Señoras y señores, ya está todo el elenco de Mucha Noche preparado. Están los camarógrafos, coordinación, la jefa de piso, dirección, está Negrita, Roberto, toda la gente, Ferran, Natalia, la Tipi Pop, Paparazzi, invitado especial. Sí, hoy estoy invitado. Señores, arranca Mucha Noche con Pati Castillo y Ricardo Jaramillo. Buenas noches, Panamá, bienvenidos. Qué gusto, qué placer poder entrar a sus hogares el último jueves del 2016. No podemos decir que es el último programa de Mucha Noche porque tenemos un especial el próximo sábado, un especial de Año Nuevo, en donde vamos a tener una celebración. Exacto. Van a haber cosas interesantes, va a haber un invitado que prácticamente nunca ha venido al programa. Exacto. Y no es el Chipín. No, exactamente. Bye con ellos, con los chispines y con los rabanes, pero no. No es. Mi querido Ricardo, no, amigos en casa, sí, tenemos un especial el día 31, pero hoy es el último programa formal de Mucha Noche. Exacto. Uno de esos días así, de lunes a jueves, el último TBT. Es el único. Hoy monté el último TBT del año. Hoy fue conmigo, te precisamente. Ay, qué lindo, bro. Hola, y la verdad es que tengo que decir que somos muy afortunados de tener hoy, pues, el honor de entrar a tu casa, de llegar a informarte, a entretenerte con mi querido Ricardo Jaramillo, con obviamente las glosas de Marquito, mi querida Nilka, la hermosa madre, pero además, en el tercer piso hoy no está solamente una persona, porque como es el último programa del año y es un programa muy, pero de la semana. Del año. El último programa de la semana. No, porque el 31 tenemos. Pero formal. El otro resumen, fiesta, parranda. Ah, bueno. Vino, champaña. Sí, hasta el piso. Comida. Este es formal, sí. Así que aquí sentaditos. Ajá. Okay. Entonces, un señor que yo quiero mucho, que es mi gordo flaco, vino a despedir el año con nosotros en este último programa formal. Y es mi querido Paparazzi, que está con mi querido Calle en el tercer piso. Buenas noches. Acá está el tercer piso, contento, emocionado, súper agradecido de que Paparazzi, aparte de que venga a despedirse, venga a visitar a Pingüini. Exactamente, Es que ya se le permiten las visitas a Pingüini. Exacto. Mira qué bueno. Sí, exacto. Entonces, tú sabes también, es que el accionista me dijo, vente que voy a llevar los cheques de lo que ya se ha sumado durante todo el año, la repartición y todo. Así. Exactamente. ¿Cuánto te tocó en el tercer piso? Bueno, eso no se puede decir porque después capaz. A la salida los espera. A la salida los espera. Exacto. O lo espera en el banco. Fue poquito, no se preocupen, señores. Malandrines. Sí, no solo los malandrines, los que le deben. Sí, exacto. Hay dos hindustanes allá afuera esperando. Yo no sé qué hacen. Están con las listas esperando. Para más tu que salga. Dos hindustanes. Bueno, oye, además tenemos que decir que es algo muy importante y no lo podemos nunca olvidar, que lleva a nuestro querido jefe, el señor Ricardo Francolini, 79 días de estar preso de una manera muy injusta. Y desde aquí, desde su casa, desde el cuartel de Mucha Noche, queremos decir que lo queremos con todo el corazón. ¿Qué? Le han violado los derechos. ¡81! Le han violado los derechos y el respeto. Dos días no sumé. Hoy sabes, hoy vi. Pero déjame terminar. Desde este cuartel de Mucha Noche, este estudio que lo ama y que lo extraña muchísimo. Sí, porque es como un bunkercito de nosotros. Okay. Bueno, lo extrañamos con todo el corazón y siempre estamos rezando para que Papito Dios haga su trabajo en la justicia divina. Le meto un puñete a la justicia de terrenal. Bueno, la derecha. Y entonces salga usted pronto y lo podamos ver. Dice que Francolín no le gana un 21 a la gente. Es bueno, basquetbolista. Pero dice que no le gana un 21. Sí. Siempre quedan 17. Bueno, señor Jackson también es bueno. No, en dice el que le dicen el terror del dominó. Porque no solo del dominó, mi amor. De las malabares. De todo. O sea, este hombre es, mira. Dice que. Oigan, hoy vi algo que me llamó la atención en la prensa. Escuchen, esperen. Dice que Francolín esconde la ficha. Para que no cierren el juego. Vi algo que me llamó la atención en la prensa. Le hicieron un knockout al ministro Etchelecu. Ay, muy feo eso. Y le preguntaban si él fuese procurador, pues a quiénes encausaría. Claro. Y mencionó el nombre del señor Ricardo Francolini, toda la directiva, al señor Pepe Suárez y toda la directiva de la Caja de Ahorro. Muy feo eso, ya no te quiero de ministro. Solo malo sepa con graciarse, sepa con graciarse. Cuando no la aprueban los préstamos a la casa y esa cosa. Y la verdad es que bueno, eso es interesante para analizar. Me imagino que en el noticiero habrá un análisis del señor Blandón sobre ese tema y sobre otros expertos. No te metas en eso, en verdad. Es eso sobre todo. Pero bueno, viste, Jorge, no. Vamos, señores, con titulares porque esto arranca ya.
Venga. Señores, arrancan los titulares para hoy, jueves 29. Y cuando se creía que el caso del diputado Leandro Ávila quedaría en nada, pues la cosa no quedó ahí. El mismo diputado dijo que hará frente a la denuncia presentada en la Corte Suprema por parte de la Policía Nacional. Señores, la bola pica y se extiende. Preste mucha atención, porque si usted anda por ahí de repente apurado y quiere estacionarse dentro de las aceras, le tengo una noticia muy mala. Hay un decreto alcaldicio que se han establecido multas hasta $100. Así que juegue vivo y estaciónese bien, ¿ah? ¿Eh? Bien. Por su parte, la Empresa Nacional de Autopistas dio a conocer nuevas multas para los que sigan las para los que no sigan las reglas en los corredores y la colocación de luminarias para evitar accidentes. Así que atención a esto, señores. Y como todo tiene su final, nada dura para siempre. Como dice la canción. Señores, debo decirles además que especialistas de ETESA advierten que las lluvias pues continuarán registrándose hasta principios del mes de enero en el país, pues de forma ininterrumpida a causa del desorden atmosférico ocasionado por el fenómeno de la Niña, que en la actualidad está ocasionando estragos en países de Sudamérica como Brasil y también pues que influye sobre nuestro territorio. Y en el mundo, la piñata de la modelo argentina Julieta Rodríguez logró el primer lugar en ventas en Perú para ser quemada en la Nochevieja. La modelo ha insultado a los peruanos con frases racistas. Hombre. Como indios marginales, ucholos, horrorosos. Oye, ¿qué pasa? Repito. Ay, mujer más. Son las noticias sin importancia. Sí. Aparte, una la señora. Ahora la quiero, bueno. Ahora la voy a buscar por Google, porque, o sea, Perú es un pueblo demasiado hermoso y los quiero conocer. Ah, sí, tú estuviste allá, hermano. Sí, este año fui dos veces y realmente nunca había ido y es un país... ¿Qué pasó? Increíble. ¿Qué ellos que como fui muchas veces a Perú y a muchos otros lugares. No, no trajiste nada. Ah, sí, nos trajiste unas guayabas picantes. Sí, no, eso de seguro fue de trajo mismo, varias oye. Cosas en varios días. Eso no era ni para que para otro lado, pero bueno. Pero trajo. Pero los dejé en el carro y se estaban dañando. Yo no sé dónde les traje esto. ¡Ay, Dios! Vamos con información, por favor, Pat. Muchas gracias, Amarillo, que eres el único hombre serio en este noticiero. Vamos a comenzar con las noticias. Sí. Está comenzando el bullying noticiero. Riquísimo. Está comenzando el noticiero. Mira, bueno. Da que te vienen dando 60 minutos de guerra hoy. ¿Guerra? El diputado Leandro Ávila manifestó este jueves que hará frente a la denuncia presentada en la Corte Suprema de Justicia por la Policía Nacional. Vamos a la primera. Hombre, vamos a ver, hombre. Qué feo. A pesar de que el diputado Leandro Ávila pidió disculpas públicas al sargento Gilberto Santana por lo ocurrido en el Hospital San Miguel Arcángel el 25 de diciembre, la Policía Nacional presentó una querella en la sección primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito. Esta acción penal ya fue remitida a la Corte Suprema de Justicia. Esta mañana estaba reflexionando yo, si pudiera retroceder el tiempo, ¿qué yo haría diferente? Y me puse a pensar que de repente alquilaba un helicóptero para que a mi esposa la hubieran bajado por una camilla con cuerda y así no estorbaba el supuesto mal estacionado que yo estaba. Según fuentes, la denuncia es por el supuesto delito de agresión física y verbal a un miembro de la Policía Nacional. Usted lleva un paciente en donde nadie me está ayudando y lo tengo en mis manos, hay un proceso en donde yo tengo que ir a registrar ese paciente. Obviamente, después que yo hago todo ese proceso, uno tiene que mover el carro porque uno es consciente, pero yo no tuve esa oportunidad. Y yo tuve que hacer las cosas como ya todo el país sabe. Entonces, ya yo di mis explicaciones y hay una denuncia que le tengo que hacer frente y le voy a hacer frente como cualquier otro ciudadano. El artículo 155 de la Constitución establece que los diputados de la Asamblea Nacional serán investigados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El 27 de diciembre, el ministro de Seguridad fue consultado sobre el incidente vinculado al diputado Leandro Ávila. Hay un procedimiento, hay una forma de hacer descargo. Yo creo que hay que esperar que las autoridades decidan sobre estos temas. Y solamente nosotros sabemos lo que se vio en los medios y en las redes. No estuvimos en el lugar y creemos que todos debemos tener la oportunidad. Según informes, en los últimos 4 años, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no ha enjuiciado a ningún diputado principal. Las causas, el término de ley de 2 meses para investigar y la falta de pruebas sumaria. ¡Qué barbaridad! Oh, wow. Hay que ver cómo acaba este tema. Mucha gente pensaba que no iba a pasar nada. Que iba a quedar únicamente en el incidente, pero bueno, parece que la policía tomó parte. Pero es que mira, yo por ejemplo, ustedes recuerdan este año que mi papá le dio el latigazo del derrame, ahí fue mismo en San Miguel Arcángel. Uh-huh. Tú subías
sacabas a la persona enferma, la atendían, los policías, hey, esto es un área de ambulancia, cuestiones, no te puedes parquear ahí. Y realmente en medio de la desesperación, lógico, tu esposa la ve que está mal, hermano, tú vas para adentro, pero ahí lo que es criticable, o sea, tú tienes que entender que el momento es fuerte para el diputado, pero tienes que decirle a alguien, hey, muéveme el carro mientras yo voy a... Porque te llegó fue con la silla. Ok, arreglen esto mientras yo muevo el carro y subo de una vez. Pero ahí... Sí, como él dice, quisiera él que el tiempo, o sea, sí, retroceder y quizás... Pero en el no creo que con, no creo que tanto con la ironía de llegar a un helicóptero, sí, pero sí de repente pensar un poquito las cosas antes. Pero nadie puede pensar, imagínate. No, no, claro, es una situación en la que tú no sabes cómo vas a reaccionar. Sí, que tú ves que tu esposa está así, hermano, tú... Pero lo que sí tenemos, y bueno, un consejo para todos los demás. Digo, yo decía, es el diputado. Quizá a una persona común y corriente ya hubiese tenido otra consecuencia. Sí. Tenemos que controlarnos. Y esto, hay mucha violencia en la calle, demasiada. Sí, hermano. La gente está como alterada. Todas las televisoras, esto fue noticia. Claro, un diputado. Pero como dice Ricardo, pero si hubiera sido Negritain, ya estuviera preso. Ya estuviera preso, pobre Negritain, no lo hubieran votado. ¿Me entiendes? Entonces, pobre Negritain. Vamos con otra cosa, y es que desde nuevas multas para quienes hacen mal uso de los corredores hasta luminarias para evitar accidentes de tránsito, pues fue solo alguno de los aspectos que se dio a conocer hoy en una conferencia por parte de la empresa Nacional de Autopistas. Vamos a ver. En medio de un conversatorio con diferentes medios de comunicación, la empresa Nacional de Autopistas dijo que a los vehículos piratas que sean sorprendidos recogiendo o dejando pasajeros en los corredores norte y sur, se les cancelará su PANAPAS. Carlos Barnes, gerente de la empresa Nacional de Autopistas, informó que esta es una de las medidas que se implementarán a partir del próximo año, así como también la nueva luminaria que ya empieza a instalarse. De lo que nos queda, tenemos que pagarles al operador, que es Maxipista, y lo que nos queda para mantenimiento mayor, que es reparación de losas y mejoras a la vía, es menos de 6 centavos. Las luminarias las están implementando, los corredores tienen 18 años de estar operando, los panameños, nos hemos dado cuenta este año que los corredores están oscuros. Entonces, la verdad es que lo que hemos gestionado es que existe una aceleración de la inversión tanto de ENSA como de gas natural fenosa. Barnes sostuvo durante su entrevista que de cada dólar que se paga a los corredores, se utiliza un 76,8 centavos para cancelar deudas, entre ellas multas y sanciones. Los corredores aportan, nosotros pagamos impuestos sobre la renta, impuesto complementario, pagamos todo el mismo tipo de impuestos que pagaría cualquier otra compañía. No hay ninguna ventaja por ser el operador del corredor. Hay que consultar primero al pueblo de las medidas que se van a tomar para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. El empresario también desmintió la supuesta ampliación que se haría sobre los corredores de 6 a 8 paños. Mismo sostuvo que la ampliación de los corredores no está dentro de los cambios que empezarán a realizarse a partir del próximo año. Ese contrato predicaba sobre un relleno de 40.5 hectáreas frente al área de Atalapa. Se iba a convertir en una urbanización residencial. Yo creo que el panameño ya se aburrió y está el ánimo un poquito caldeado con rellenos de fondo de mar. Lo que sí quedó claro durante este conversatorio es que ENA es una empresa autosostenible, la cual invierte lo recaudado en mejoras a ambos corredores. Bien, eso es lo que están anunciando. Yo creo que el tema de las luminarias es importantísimo. Sí. Hay muchas áreas en donde... No sé, o sea, a esta hora es peligroso. Sí. Porque no se ve. Y una persona que no tiene las luces debe tener todo el mundo sus luces bien. Sí. Pero que no tiene las luces bien, pues está en un problema serio. Hombre, claro. Oigan, y como les hemos dicho, viene el año nuevo y queremos saber a quién, a qué figura de la administración actual de gobierno usted quisiera que fuera el ser muñeco para quemar en año nuevo. En año viejo, de año viejo más bien. Bueno. Así que usted nos debe escribir @muchanochenext con el hashtag explosión. Y el personaje más votado saldrá en pantalla en nuestro especial de Año Nuevo antes de ser explotado, obviamente, ya lo saben, hashtag explosión. El especial es el próximo sábado a las 10 de la noche, sí, no se lo puede perder, sí, para recibir ese efecto el nuevo de la año. Explosión, Jaramillo, es como cuando cae el coyote, cuando no podía agarrar. Oye, mira, ¿al correcamino? Se cayó el coyote. Ya va, sí, cayó está como cayendo. Eso no es una explosión. La explosión viene ahora. Se cayó el coyote. Oiga, tenemos un invitado especial con nosotros esta noche, una persona de la que nosotros hemos hablado algunas veces aquí por un gesto que tuvo hace ya varias semanas,
con el señor Ricardo Francolini, una persona a la que ustedes pues no es desconocido, que no solamente forma parte de esta empresa, sino de nuestras vidas, una persona a la que nosotros apreciamos, sobre todo por su calidad y su don de ser humano. Está con nosotros esta noche, no, a mí, el apóstol Manuel Ruiz, con quien vamos a hablar. Venga, noche. Claro que sí. No podemos hacer mucha bulla ni estar gritando porque... ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo muy formal y muy serio, y el apóstol pues es muy serio. Sí. Es una persona bastante seria y que lleva un mensaje muy especial. Lo primero, para la dama. Muchísimas gracias. Siempre es valioso tener la Santa Biblia en casa. Sí, y me encanta que es en letras gigantes. Ah, mira, qué bonito. Para que pueda apreciar lo que... Muchísimas gracias por este video. Claro, pase. Pásen ahí, muchacho. Ay, para todos. Para hermanos Aramillo. Muchísimas gracias. Súbale, escalera. Súbale, escalera. Venga. Vamos al tercer piso. Oye, que vino mi hijo, se lo voy a... Bienvenido y vamos a iniciar. Yo decía hace un momento, y obviamente, pues a usted no lo vamos a trasladar al tema de la situación política en sí, porque sí puede haber detrás de esto una connotación política, pero usted tuvo un gesto y nos interesaría a todos saber. ¿Por qué se da? ¿Cómo llega usted a visitar al señor Ricardo? Bueno, voy a ser breve. En cada nación, Dios establece un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado de Dios que irrumpe en los gobiernos, irrumpe en el transcurso de la vida para ayudar a personas que conoce y que no conoce. Yo nunca conocía a Francolini, ni conversé con él, ni tenía idea de quién era, ni qué gestionaba. Pero Dios me revela, ayuda a este hombre, asístelo. Él está abandonado, no hay ningún sacerdote, ni religioso, ni nadie que quiera visitarlo. Y debo decirle, modestia aparte, tuvo 14 días ininterrumpidos llorando. Cuando lo visité, su esposa bajó, yo hice una oración muy especial por ambos, ella lloró, yo le di esperanza de que Dios es grande y es justo, y le dije, la Biblia es radical y es hasta drástica, y dice que la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia, así que esperemos en Dios y Dios va a solucionarle. Él tiene 4 hijos, me habló de los hijos que tiene en Estados Unidos, los que están acá, y que los añora y que naturalmente eso afecta pues su vida. Y le dije, bueno, hoy llegó Jesucristo a tu vida, Jesucristo a tu vida. No más llanto, todo va a cambiar, un poquito de paciencia, porque Dios no demora para las cosas. Bueno, esa fue la primera intervención que tuve con él. Posteriormente, volví a solicitar un encuentro con él y le llevé una Biblia dedicada muy especialmente y le dije, Ricardo, este es tu timón en la vida. Sin la Biblia no tienes derrotero fijo, este es tu timón. La política va, la política viene, los negocios van, los negocios vienen. Mira los malabares que estás pasando, toma la Biblia y tómate de ella. Y así lo ha asimilado, de verdad que así lo ha asimilado. Yo quiero hacer una pregunta que quizá, miren, sin el ánimo de, porque todos tenemos, yo creo que Panamá es un país en el que se respeta la libertad de culto y eso es lo más valioso para vivir en sociedad. Pero, ¿qué opinión tiene usted sobre que, y hablo no de iglesia cuando hablo solamente de la iglesia católica, hablo en general, los gobiernos no tienen en este momento, o este gobierno, y no puedo hablar únicamente de este, anteriormente y demás, no tienen quizá un balance porque la Asamblea Legislativa no juega ese rol, porque a veces los medios de comunicación tampoco queremos jugar ese rol o no podemos jugar ese rol. Y yo creo que la iglesia, mucha gente dice, no debe meterse en más de 4 cosas, pero es que tiene que existir ese balance. Para mí es algo obligatorio en una sociedad democrática y sobre todo cuando la iglesia representa tanto para la ciudadanía. Jaramillo, la iglesia es parte de la sociedad. Jesucristo fue parte de la sociedad, compartió, bendijo y sobre todo enseñó el perdón. Los hombres de hoy no entienden lo que es el perdón. Cristo en la cruz incluso
martirizado y sacrificado, dijo, perdónalo, señor, porque no saben lo que hacen. Hoy, los políticos, hoy los magistrados, hoy la gente no entiende lo que es el perdón. Entonces, nos corresponde a nosotros, los apóstoles, los siervos de Dios, mostrarle el camino que es. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Y ese es el trabajo nuestro. Yo he visto un cambio en la vida de Ricardo Francolini, muy radical. Lo vi posesionado de fe, que no la tenía. Un hombre abandonado, sin visita cristiana, ni religiosa, ni los amigos. No se podía. Entonces, eso deprime. Y Dios me mandó, sin conocerlo, sin ser amigo de él, a darle la mano. Y gracias precisamente a Dios, muchas cosas cambiaron a partir de ese momento. Sí. Darle la mano, pero ese es un ejemplo que uno da la mano a una persona que necesita, aunque no la conoce, aunque no le pide ayuda. Yo sé que necesitaban una ayuda y fui allá. En la última reunión que tuvimos, tuve la dicha, por decirlo así, como siervo de Dios, de orar por el ex gerente de la caja de ahorro, el señor Jason. Pastor Jason, sí. Y Ricardo Francolini, ambos. Hice una oración muy especial. Ahí estaba llegando casi presente el abogado de ellos. Uh-huh. Y una abogada, se pusieron de pie cuando yo comencé a orar. Ellos quedaron muy, muy satisfechos, muy contentos. La credibilidad que tenemos los hombres en Panamá, mucha gente no la conoce. Mucha gente intentó visitar, y me lo dijo a mí privadamente Francolini, y no lo dejaron. Uh-huh. Él me preguntó, pero ¿tú cómo pudiste entrar aquí? ¿Cómo yo? Yo le dije que yo no soy del montón, yo soy muy especial de parte de Dios y vengo a un trabajo especial a presionar del Señor. ¿Ves? Y es la credibilidad que tenemos nosotros en todos los lugares que vamos. Yo quiero decirle a mucha noche aquí, a los que me escuchan, ustedes están escuchando a un hombre que va a cumplir 52 años de servir a Jesucristo. Cuando un hombre tiene medio siglo sirviendo a Jesucristo, Jaramillo, mi vida entera, o gran parte de mi vida entera, mis hijos, mis nietos, etcétera, etcétera, han sido entregados allá. Y yo tengo credibilidad, no solamente para atender y ayudar a Francolini, para acabar con un cáncer, con una ceguera, con una úlcera, con un tumor, con un SIDA. El ministerio que Dios me dio a mí es un ministerio de milagros, de sanidades. La gente no cree en milagros, la gente no cree en sanidades, la gente cree en estatuas, en bultos, en ídolos, etcétera, etcétera. La Biblia condena con vehemencia esto. Panamá está huérfano de conocimiento de Dios. Tenemos un Dios maravilloso, vivo, perfecto, que actúa. Y ese es el que va a traer a Francolini a su vida normal dentro de pronto. Apóstol, una pregunta antes de... A mí me llamaba la atención, hoy estaba viendo los noticieros de los diferentes canales y todos hablaban, que es lo que a mí me llamaba la atención, todos iban donde el mismo brujo y le decían, ay, ¿qué vamos a hacer para los rituales de fin de año? Póngase lentejas en los bolsillos, póngase todos. Y ninguno llegaba a decir, bueno, a fin de año, una oración. Se ha perdido eso, apóstol. ¿Qué mensaje? Creo que aprovechemos las cámaras y el mensaje para la gente de decir, Jesucristo está vivo, Jesucristo está presente, es grande, es fiel, Dios es fiel, pastor. Este año que viene, 2017, es un año especial de parte de nuestro Dios y quiero anunciarlo. Dios va a traer cosas grandes, maravillosas. Este país tiene que cambiar. Hay mucha injusticia, hay mucha pobreza, mucha miseria. Yo tengo un comedor infantil, para que sepan, que da alimento a 2.700 niños gratuitos todos los días, un almuerzo gratuito todos los días. Dentro de ellos, yo tengo dos pastores en Las Garzas de Pacora, nove con 70, 80 niños que no comen si no va al carro a llevar los alimentos allá. Aquí vemos los rascacielos, aquí vemos el derroche de plata en la Asamblea de Diputados y todos los demás. Sin embargo,
hay mucha miseria y hambre en el pueblo. La iglesia estira su mano para ayudar hasta donde puede, porque ese es el trabajo nuestro. Eso no nos va a dar riqueza. Tenemos una mística, tenemos un llamado de ayudar al pobre, al miserable, al que no tiene, al enfermo, al que está en las cárceles, sea quien sea. Ese es el trabajo de un verdadero siervo de Dios. Amén. Apóstol, le queremos dar las gracias por haber venido, pero sobre todo por ese apoyo de fe, de esperanza, y por haber ayudado al señor Francolini, que como siempre lo decimos aquí públicamente, es una persona que queremos muchísimo, a recuperar esa esperanza en nuestro Señor, que está en el cielo, pero que está con él todos los días. De verdad que muchísimas gracias, porque al usted ayudarlo a recuperar esa esperanza, nos hace a nosotros también sentir que nuestro jefe está luchando cada día más por salir y por demostrar que es una persona inocente y que ha estado allá adentro de una manera injusta. De verdad, se lo agradecemos. Sobre todo que estamos sobre la cobertura de Jesucristo. Amén. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y da su nombre, Jesucristo hombre. El cristianismo es una fe monoteísta. En Panamá hay una barbarie, la han hecho politeísta. Estatua, bulto, ídolo, etcétera, etcétera. Y la gente sigue eso, ignorantemente de las cosas. O sea, la Biblia condena con vehemencia eso. Si hubo una tragedia en el pueblo hebreo, que son nuestros antecedentes, fue porque fueron idólatras. Entonces, Dios quiere que lo daremos a él. La iglesia cristiana evangélica en este país, que Jaramillo, cuenta con más de 1 millón de miembros. No somos 4 gatos, más de 1 millón de miembros. Es una iglesia que honra a Jesucristo. Y eso es lo importante. Que propugna la paz y que busca la armonía de todos los panameños. Amén. Apóstol, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta invitación. Muy, muy valioso todo. Y que el Señor los bendiga ricamente. Que así sea. Que así gracias sea. Por la Biblia. Que vamos con saludos, exactamente. Vamos con saludos. Vamos al cambio. Y regresamos con mucho. Los saludos al regresar. Bueno, gracias. Venimos. Quédese con nosotros un momentito. No se vaya, pastor. Con mucha noche. Buen calendario, ¿eh? Alguien se perdió. Oye, el pastor. Bueno, llegaron a la página, María. Oye, Cash, tú sí eres atorrante, oye. ¿Por qué? Y el pastor a darle la Biblia a Pati y sale Cash. No, tiene un solo una su director. No, compañero, y señor Marquito, usted que no estuvo en el momento cuando le hace el pastor, el apóstol, le hace entrega a Pati de la Biblia, dice Cash. Hombre, están dando los directorios a la página amarilla. Oye, qué bárbaro. Oh, Cash. Me repito con la Biblia. Por me repito. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, compañero. Buenas noches, hermano. Bueno, hermano, bienvenido, ¿ah? Gusto saludarle siempre. Usted sabe que también. Usted te saluda allá afuera, el saludo del camerino. Y siempre con la misma alegría. Por supuesto. Camaradería es lo que hay. ¡Claro! Pero ahora te pido. ¿Cómo no? Por supuesto. 25 segundos. Claro. Contado. 1, 2, 3, 4. Esto me ha recordado siempre a doña Florinda y al profesor Vida Fáez. Tú sabes que hoy es jueves. Donde tú vayas, donde vayas, siempre vas a estar aquí. Tú y aquí. Estás y aquí. Siempre en mi mente. Ay, Marquito, me puse bonita para ti hoy. Ah, caramba. Como todas las noches. Cocha hermosa. Te amo yo más. Mucho, mucho más. ¡Tercer piso! Acá tú, tercer piso, contento, emocionado.
emocionados y felices por la gran visita. Y ya repartimos los bonos y repartimos las ganancias del tercer piso. Porque llegó Paparazzi. Sí, señor. Llegó Paparazzi. Ya lo chequé. Ya saludar a Pinguini. Al fin, oye, todo está bien. Sí. Oye, no, te están hablando de eso. Ahora yo tengo que hablar de unos bonos y una cosa. Y yo la veo, tranquilo. Sí, okay. No, con calma. Mira, aquí todo tan buena cosa que hasta Pinguini llevó bonos. Imagínate, Pinguini. Che, ¿qué te digo? Vamos por la salsa, entonces, la gente. ¿Quieres salsa? Hombre. Venga, oye, Romero. Eso no lo hiciste tú. No. Te estaba dando imágenes de Google. Y este está, no. Ya, eso sí no lo hiciste. Entonces no se ve que es real. Así me dijo Ashley antes de traer las cámaras. Vaya la vida. Señora de las pantuflas rosadas con orejas de conejo, ¿estás lista? Yo las tengo. Son unicornios. ¿Y las piernas son las tuyas? No, para nada. Son las de Mafe. ¡Mafe! Podían parecer las de Mafe, pero estaban muy bien. Esas son las piernas de Mafe. Bueno, entonces, vamos entonces de una vez. A ver. Paparrurro, ¿qué les digo? Mira, esto de Odebrecht, hermano, esto se enreda por minutos. ¡Oh, Dios! Sí. ¿Cómo es que le sacan los pies a mi compadre DJ Greg? ¡Ay, ya, Greg! ¿Tú por qué mandas esa foto para acá? Pensé que era de Romero, pero no. Oye, respeta. Bueno, esto va enredado por minutos, como les dije. Porque dice Willy Coches que los primeros en la lista. Mira los primeros. Exacto. O sea, que él tenía que estar marcando. Taquillando ahí. Taquillando, brother. ¿Cuánto tú estás pagando, hermano? Dije para yo. Ey, le voy a hacer un mix de plena vaina para que me pongan imágenes mías y vaina. Ajá. Bárbaro. ¿No? Yo voy a hacer un mix de plena. ¿Sí, pues? No, ¿quién sabe qué hace? No, yo no sé tú. Ah, yo. Que lo ayude. Ah, bueno, a lo mejor. Sí, porque con eso. Algo hace para salir tan. Claro. Bueno, seguimos. Algo está pasando. ¿Quién habla? Bueno. Yo no he hecho nada. Dice Willy Coches. Ajá. No. En la lista son 4. Ok, ok. Ay, a la máquina. Un truco, ese es un truco que hace ahí. De los Simpsons. Es 4 del gobierno de Martincito. Ay. Y adivina. ¿Qué? Uno salió huyendo. Ah. ¿Qué, ¿qué hace mi tío ahí? Hace huyendo. No sé si fue por Lillo o por Frulo. Las dos. Pero se salió huyendo hace rato. Ajá. Así que bueno. Por eso es que dicen que dentro de la PROCU. Mira. Dentro de la PROCU. Dentro de la PROCU. La vaina está ardiendo. ¡Otra vez! ¡Ay, a la vida, bro! ¡Qué bárbaro! Ya mira. Está bravo es porque quería la otra. Ya esto es algo descarado. Eso ya te lo habían sacado. Está repitiendo la foto. Yo te dije que sacara la otra que te había mandado. Esa ya la sacamos. Era cuando se inyectaba Minochuster. No me hagan partícipe de estas cosas, por favor. Hay señoras viendo el programa. Sí, entonces, gente decente. Una mujer vaya a hacer que le dé un ataque por ver semejante guapura ahí. Ay, Dios. Ay, perdón. Bueno, la vaina está ardiendo. Incluso me comentan. ¿Qué te pasó? ¿De qué tú te ríes, negrita? Estás sonriente. Mira para allá. Oye, me comentan que la señora quiere coger brisas. Oye, mira, la señora quiere coger brisas. ¡Qué linda la señora! Quiere coger brisas. Vaya, generosa. Brisas navideñas. Más cuando parece que quieren revivir la bajato. Para caerle a gente cercana al hombre de los cuchillos, Paparrurro. ¿Cómo va a ser el hombre de los cuchillos? Ah, el de las tijeras. Ahora sí. El de las tijeras. Bueno, ahora, no te extrañe que en medio de todo esto que yo estoy diciendo. Ajá. En medio. Exacto. Medio ese pollo sí lo hizo los medios. Sí, ese sí. Qué maíto. En medio de todo esto, a algún genio. Don Gatito. Don Gatito. Bella, ¿verdad? Noto. Está en todos lados, Don Gatito, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Estaba en promoción. Está llorando, alguien está llorando por ahí.
Un gatito. Sí, nada que ver. Y hoy es un gran día, friend. Bueno, no es gran día, es un día, bueno. Sí. Yo me entiendo. Es un día. Oye, algún genio ya le pasó por la chontita. Ok. ¿Eso qué es, Ashley? Cabeza, brother. Ah, ya, ya. Que esto se salva con una constituyente para darle oxígeno al gobierno. Ah, sí, porque son unos vivazos, ¿no? Dime tú. Pero bueno, muchachos, parece que a la que en el PRD adelantaron la quema de Judas, y por lo visto la bancada a quien le dio candela pura. Mira, candela. Candela. Candela, 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 candela pura. Fue a la amiga Yara Campos. No puede ser. Así es que Yara. Peter Michael, ajá, perdiendo el primer mandato. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mira el mandado. ¡Hombre! ¿Por qué no le pusiste la cara de Jaramillo ahí? Porque la mía. Sí. Porque si te, un gatito. Te han hecho un homenaje y un tributo aquí. Un gatito. Pero es que a mí me tiene que hacer un homenaje también a Don Gatito. Entonces, vamos, mi gente que está allá, vamos en este momento a colocar el tema que usted espera cuando termine el segmento de Marquito. Ese es el tema que viene a continuación. Ajá. Pero espérate, tú dijiste que ibas a hablar de los jamones y de los bonos y la... ¡Ah, espera, espera, espera! Dale, dale. Ajá, tú dijiste que ibas a hacer un bochinche, dígalo. Sí, sí, sí. Es que, gracias, hermano. Claro. Es, y es que esto tenía que decirlo, de verdad. Se me había olvidado, te disculpa. Tiene para insultarme y todo, hermano. Jamás. Oye, la caja de ahorro. Ajá. Tanta vaina y tanto... Se me pierden hasta la manera de cómo quiero decirlo. Ajá. Oye, Navidad, ¿no? Todas las empresas se lucen con sus empleados. Claro. ¿Cómo es posible que a los empleados de la caja de ahorro, ¿sí?, le den de bono, ajá, un jamón de $8? Ah, bueno. ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! Explíquenme. Y adivinen. El mismo jamón de la feria. No hay aumento salarial para nadie. Ese es el partido. Ese es el partido panameñista. Así trabajan ellos. Sí, exactamente. Si usted quiere saber cómo es el partido panameñista, es esto. No, no te rías mucho porque Julito lo mismo está haciendo en el tránsito. Sí, para que sepa. Ellos son así. No hay bonos para nadie. Por eso que ningún gobierno, por eso que el pueblo, cuando está el partido panameñista, nunca goza de nada. No, y les cuento algo, que tuve en Chilibre, tuve en Chilibre la representante, que es panameñista, regalo del día a la madre, le dio trapeador, escoba, un cubo y una botella de cloro. Para que sepan, sí, son ellos. Exacto. Así son jamón. Ellos. Bueno. ¿Cómo quitar el jamón? Ayúdalo, pásala bien. Sí, señor. Y gracias. A enmarcarlo. Así son ellos. Tú sabes que en el Instagram, en las redes sociales... Ya le está mandando a bailar a Marquito. Uno ve, en las redes sociales uno ve... cuestión de las fiestas donde la hicieron, que claro, suben las empresas. Yo no he visto todavía un video de una fiesta. Nada. Mándame la cuestión acá. Oye, la niña. Espérate un momento, espérate un momento. Oye, mueve la niña. Espérate. Ay, mira, me voy a poner facilita y cooperaré. Oh, yeah, baby. ¿Qué saben a bailar? ¡Venga, de una! Parezco la muñequita de Temoy. ¡Súbelo, bro! Se parece a ti, igualito a ti. Se parece a ti. Mira todo lo que hay abajo. Una cría de pollito. Ahí hay dos pingüinos. Ahí está, abajo tiene que estar pingüinín. Sí, contento, pingüinín. Mira ya la vida. ¡Ahí está! Ah, oh. Tú eres bien viajero. Quitas esa cámara de ahí. Oigan, Mad estuvo conversando con el licenciado Ernesto Cedeño. Vamos a ver de qué hablaron. Venga, de todo un poco. Yo vine hasta donde usted para preguntarle un tema que está calientito en este momento porque todo el mundo se ha quedado con la boca abierta con la fuga del señor Ventura. Mira, es difícil comprender cómo una persona se va de un sistema penitenciario, de una cárcel, sin la complicidad o el apoyo de alguien del sistema. Definitivamente que yo creo que eso debe llamar la atención al sistema penitenciario, a las autoridades, al Ministerio de Gobierno. Algo tienen que hacer para darle seguridad a las víctimas, porque pueden estar a merced de esa persona que se ha evadido y sobre todo el sistema de justicia. Sí, porque ya la gente lo ha dicho, los familiares lo han dicho que están preocupados porque tienen culillo. Yo también estaría culillada. Tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Frulo se oye mejor. Frulo.
frulo? ¿Usted le ha dado frulo? En algunas ocasiones me ha dado, pero yo creo que lo importante no es quedarte bajo ese estigma, sino seguir adelante. Y sobre todo, el sistema. No te me vayas, Paola Ramos. Es que yo quiero saber si usted sabe cuál es la definición de frulo. Bueno, frulo es sinónimo de lo que tú dijiste. Ah, sí. Tiene que ver como miedo. Oh, algo. Es que a mí me han dicho que es como que frío allá en el... No. Frulo es otra cosa. No. Yo creo que la policía en cualquier momento va a capturar a esa persona, pero la fuga ha puesto en riesgo la seguridad de las víctimas, de los testigos y sobre todo ha creado zozobra en las personas que claman por justicia. Y nuestro sistema de justicia tiene que hacer las cosas breve porque justicia tardía no es justicia. Y este caso lleva ya más de 5 años y todavía los familiares no tienen ninguna respuesta, ninguna solución. Sí, lógicamente se sienten tristes porque se ven burlados. Primero se sentían afectados por la escuálida recompensa que se daba por la captura. ¡Mil palitos que empezaron! ¡Dios! Y después lo fueron subiendo, creo que está por el orden de los 25 sí. Grandes. Y el mensaje no es bueno, el mensaje es que no hay importancia en una comunidad oriental que ha perdido 5 de sus integrantes y sobre todo el mensaje que está llevando a la sociedad de que la lentitud favorece al imputado. Así que sistema de justicia, hagamos las cosas rápidamente porque creo que vamos a tener que rendir la cuenta ante Dios. Ahí lo dijo el licenciado Cedeño. Vamos a hacer un especial del licenciado Cedeño. Un resumen. Oye, pero de lo mejor de lo mejor. El licenciado Cedeño interpone recursos. Sí. Hace, oye, y parece mentira. Creo que hace poco algo estaba resultando. Sí. Hay que darle seguimiento. ¿De tantos pegó una? Sí. Hombre, qué bueno. Es que aquí, tú sabes que aquí. Es un lío. La ha tirado y ha pegado en el poste. No hay manera, que hay contubernio entre una cosa y la otra. Hombre, oiga. Un órgano y otro. Dejen de hablar tantas locuras y vamos a hablar algo muy serio. Algo muy, muy serio, y es que a continuación... Seriedad. Viene una encuesta que nunca antes vista. Sí. Es una encuesta... Aunque usted... En donde el encuestador... No es un hombre... Es un nuevo integrante de Muchas Noches. ¿Sí? ¿Ah, sí? Es nuevo, sí. Hombre. Es un joven muy apuesto. Ah, sí. Oh. Joven, muy apuesto. Sí, Felipín. Y nuevo. No tiene cachetes. Ah, hombre. Tiene una carita así, flaquita. Parece. Le quitaron la bolsa de bichat. Okay. Okay. Ay, mentira. Es mi cachetito de coco que hace una encuesta fabulosa, mi querido Cash. Vamos a ver la encuesta de hoy. No me interesa. Sigo. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo está la gente chévere en su casa? Vamos a preguntar a la gente algo fácil. Lo bueno del 2016 y lo malo. No digas lo feo, lo regular, lo más o menos. Lo bueno y lo malo. Venga, Bernabé. Venga. Aquí todo es alegría y la vida es... Pregunta la siguiente, porque le estamos preguntando a todos los extranjeros. Lo bueno del 2016. Bueno, me aumentaron, sí, pero de trabajo. ¿Qué ha pasado personalmente? A México. ¿A México? Que soy abuelita. Ah, eso es bueno. Eso es bueno. Okay. En la familia, los momentos en familia, el trabajo, los amigos. Sí. Bogotá, lo bueno en Bogotá. Bien, estuvimos muy bien, económicamente estuvimos bien todo el año. Nada, de aplatidad. Lo malo. Lo malo, bueno, este... No, lo malo, bueno, no, lo malo. Lo malo. Bueno, la escasez, la falta de empleo que hay en el país. Pues yo diría que tantas catástrofes, tantos ataques que pasaron por el mundo. Oh, lo malo es que se nos fue Juan Gabriel en el... Yo soy de Ciudad Juárez. ¿De Juárez? Sí, de Ciudad Juárez. ¿Cómo fue eso por allá? Muy triste para todo Ciudad Juárez, estuvo muy... ¿Se vendieron todos los días? Se vendieron todos y la casa de Ciudad, de Juan Gabriel estuvo... ¿Rellena? Llena por gente de acá de... Oye, usted Sudamérica va a ser famosa porque este es el mejor programa que ve los panameños en la noche. Wow. Así que para que le mando un saludo a toda la gente allá, mexicanos que viven acá en Panamá. Un saludo para todos los de México y pues es la primera vez que vengo a Panamá y voy a seguir viniendo. Aquí todo es alegría y la vida. Y nos encontramos por supuesto con David. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. David de Miami, bien, vale, David. Bueno, para todos los japoneses, para que la gente se dé cuenta cómo la pasa aquí en Panamá. ¿Cómo le está pasando acá en Panamá? Súper bien, ustedes hay que venir todos. Mentira. Es que Maya, tú,
zunda. Bien, y además, dice que vas para, cuéntale que vas por un matrimonio y la vas a pasar chévere. Sí, voy a ir ahora a un boda, un matrimonio por 2 horas. En 2 horas a bailar toda la noche, a conocer chicas, a tomar. No, es que no manas, y es con yabas. Solo beba. Kuro, 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 kuro. Adelante. Ahora, para que le diga a la gente de Japón que gracias por la inversión que han hecho en Panamá. Dice. Gracias por todas las inversiones que han hecho. A los japoneses, muchas gracias. Yusen omana, sun, sun, en acá, Panamá. Agarramos la mano así, agarramos la mano así. Echamos para atrás, para atrás. Para... ¡Sayonara! ¡Sayonara! Bueno, ¿cómo es la explicación? Porque además de traducir, es muy gráfico. Claro. No, no. Y eso es importante para la gente. No es cualquiera. No. Y en la canción que yo le canté, es una canción, una de las mejores. Sungo, 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 turo. Suena la canción cantada ya por Shakira. ¿Cómo la canción? Sungo, sungo, turo, sungo. Yo pensaba que era sungo, 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 sungo. No sé de Yellow Man, es otra vaina. Oye, pero no, tengo que decir que Cash hace un... Muchas gracias. Excelente trabajo. Fenomenal, gracias, fenomenal. Va para arriba. Y otra que hace un excelente trabajo es tu hermana. Nuestra querida. Mi hermana de sangre, mi hermanita, mi manita. Toda esa demencia. Y tienen el rap, ¿qué? Para cantar. Ahí está. Preséntame, preséntame. Yo. Bien. Vamos a presentarle una chica que ha demostrado talento, orgullo y no culillo. Yo no quiero improvisar ni tampoco inventar. Solo quiero presentar. ¿Qué va, Juan? ¿Qué va, Juan? Quiero presentar a una girl que es de verdad. Ella es Nilka Caldero, la que ayuda un montón. Y las risas de basura se forman una locura. Pero mi cura de uva, todo locura. Ya, voy a cortar ahí. Ahora nada más quiero que cuando yo regrese, ya esto no se ve. Bueno, mi gente, me encuentro en San Miguelito, en la gran estación. La basura está aquí en el centro de la calle, no entendí. Porque hay una callecita aquí y acata toda la basura. ¿Qué es lo que es con la gente del aseo? Igual pasamos la Pascua con brisas de basura. Tuvieron fuera de orden. Quiero que sepan que ya vieron la basura del lado de allá, ¿verdad? Ya la vieron. Ahora me alumbraste esta basura del lado de acá, hermano. Enfócame la basura esta también. Si los boneros tiran su basura ahí, estamos esperando al recolector de basura y la gente de la zona, nada que viene y los boneros siguen tirando basura. Do not ease up, any gun, send you right down, run ya. ¿Usted sabe lo que me dio el señor? ¿Para qué decirle al siervo si el siervo sabe qué hora es con San Miguelito? ¿Tú sabes qué hora es con San Miguelito, hermano? ¿Qué sopa? ¿Un verbash? Al algo, vamos a decir, ahora en el año nuevo, tenemos brisas frescas y no brisas de basura, loco, qué sopa. El dueño atrás. Asomado. El señor atrás asomado. Pero estaba recogiéndola. ¿Por qué le preocupaba, hermano? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está ahí hablando? Sí, sí, hombre. Bueno. Oigan, debo decirles que tienen que ir a aprovechar el excelente ambiente que hay en Red Lion del casco antiguo y también en Multicentro. Debes ir a vivir la experiencia, claro. Red Lion. Eso es bueno. Créanme que sí. Bien. De verdad que sí. Sí, vamos, okay, Cash. Vamos con saludos de redes sociales. ¿Qué dice la gente? Atención a las redes sociales porque Romano Mendieta, ¿qué nos dice por aquí? Saludos, Jaramillo, Pati, paparazzi, muchas noches. Gracias, hermano. Hay más mensajes para Freddy Villarreal, que dice... Saludos para el amor de mi vida, Pati Castillo. Te amo, Pati, amor. Te mando... Ay, también. Mucho beso. Out time. Bueno, Freddy. Mira quién apareció. Oye, saludos, Víctor, a todos. Saludos, muchachos. Acaso, abrazo, Nilka, y a la joven Pati. Este es el último programa del año. Yo oye, ¿qué escándalo tienen por allá? Hay un escándalo por allá atrás. Dice, saludos, Maribel, dice, saludos. Mi grupo favorito, Pati, Jaramillo, chicos, el tercer piso en sintonía para informarse y divertirse. La bulla, oye. Qué bárbaro. Bárbaro. Al compi Tiguay, mira. Saludos, muchachos, espero que Pingüini... Está malito, Pingüini. Bueno, disfrutar, yo no me gustó que quede. Sí, Pingüini está regado. Está con plata.
Mira la pacha que tiene. Tengo ahí saludos para Miriam, que Miriam está en Santo Domingo, pero de Las Tablas. Oh. No crean que está en República Dominicana, está en Santo Domingo de Las Tablas. Un abrazo, Mixila Madrid. Octavio y Diocolinda, que están en sintonía como cada noche, pendientes del programa. Melanie, Giselle, Stephanie y Elsie, también en sintonía. Osito, ahí está también. Tengo saludos para la Yoshi 29 de Colón, para Osvaldo hasta Raiján, para Rolando Jamarillo, Kevin Pascasio, como todas las noches, para Yenitzel Cornejo de Castillo, para Elvia de Mendoza, para Néstor, el futbolista bello de Ashley. Besos para él. Para los socios del pabellón, para Beco, para Titi, besos a Rosales, los quiero muchísimo. Y a mi tía Rubi, que nos está viendo, un besote. Oye, para mi amiga Marian de Ventas, saludos. Vaya, vaya Pelencho, vaya Pelencho. Con todo, Pelencho. Vamos al cambio comercial, señores. Ya regresamos. Martín Valenzuela también en sintonía en Santiago. Esto es Mucha Noche. Ya venimos. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. Que no existe eternidad. Te vas para otro canal. ¿Pero por qué? Estoy cantando otra cosa. Tú te enredaste. Sí, yo me enredé. Oye, chicos, ya. Viene hacer, mira, este segmento. ¿Pero qué pasa? Déjame ¿Pero qué te pasa, oye, muchachos? ¿Qué pasa, oye? Este segmento es... ¿Pateando? Sí, el pateando. Oye, pero ¿por qué me llama la gente? Este segmento es... ¿Azulgradiante? De los domingos. El pateando calle. Pateando con Pati desde los domingos. Pero... ¿Qué pasó? Este es que Diocolinda. Diocolinda, mi hermana. Azulgradiante. Mi hermana Diocolinda, que está toda la noche. Que ellos dicen que yo mando el mismo saludo a aquellos. Están siempre en sintonía. Siempre, siempre. Sintonía, amiga, que es fiel al programa. Yo no soy el único que tengo mi lista de pauta. Pablo también. Entonces, estaba hablando del pateando, que vamos a ver a continuación. Sí. Ay, claro. Un pateando muy especial. El último pateando del año. Sí, el último. Del año. Que Dios nos ampare, Dios cuide. Entonces, vamos a hacerte el honor de que lo presentes. ¿A quién entrevistaste en este pateando? Ay, oye, a un ser humano maravilloso que conocí en este carro y la verdad es un excelente ser humano. El mecánico del carro. ¿Pero qué hace? ¿Qué? ¿Por qué excelente ser humano? Bueno, porque no vemos el... Y se dañó el carro. Ya. No. Vamos a ver el pateando, por favor. Mentira. Draaien in de club is on fire. Ja, zeker voor het onzekere wil ik je ID-kaart. Aangenaam heb je die bij Fine Snow Jeffrey. Vertrouw jullie echt niet, de meeste zijn op Ashy. Met Dano en Rashid, inclusief Sherry. Die combo is strafbaar, net als drank onder de 18. Pretty face, skinny waist, check. Black on black is the case, check. Je dans leuk, dat's oké, check. Maar is je leeftijd oké? Dus ben je 18 plus? Los zapatos. Atención, yo le voy a explicar qué fue lo que pasó. Pedimos disculpas al público porque... Me estaban quemando los zapatos, oye, qué bárbaro. Fue este importante preámbulo que hicimos con este pateando tan importante, tan especial. Lo que pasa es que no se podía decir lo que estábamos hablando. Pero este es un pateando de uso personal. Ajá. Este es para ellos dos, nada más. Ese lo... Bueno. Ese pateando nada más lo supo Pati. Y a ese uso personal es para ellos dos, nada más. Oye, saludos a Cristian Betancourt, un orgullo. Se me queman los zapatos, bro. Bien. Ya sigue hablando tú, pues, porque alguien te está llamando. Oye, pero no seas tan necio. No, de verdad que es un orgullo, una persona maravillosa, de verdad que gusto conocerte. Y bueno, no sabemos qué pasó, pero el audio... Ustedes se lo perdieron, en verdad. La entrevista estuvo muy, pero muy interesante. Gracias, pero me va a venir el resumen. Muy interesante.
Sí, yo sé. Vamos con caricatura animada de Rack a esta hora. Venga. A ver. Y el Cristi había llamado. Ahí está la caricatura animada. Tengo un dato importante antes de que acabe el programa, no se me puede escapar. Ajá. Ustedes recuerdan que yo hablé de lo del knockout al principio del programa. Ese knockout se hizo en el primer mes del inicio de este gobierno. Claro. Me corren un dato, obviamente tenemos que confirmarlo. Yo con la responsabilidad del caso menciono esto. Ajá. Y es que al parecer se le fue aprobado dos préstamos en su momento en la Caja de Ahorros. Ajá. Sobre terrenos que la Caja de Ahorros había dado como fideicomiso en administraciones anteriores. Claro. Al hacer una tercera solicitud de préstamo, se pedían ciertas condiciones no favorables para la institución, llámese Caja de Ahorros, y de ahí entonces, al parecer, ¿viste?, viene una situación como de... de pique. Sí, sí. Y la verdad es que es triste. Es que son vengativos, oye. Es muy... tú no ves buena gente. Es vergonzoso, como dice el profesor... uh-huh. Rodríguez, es vergonzoso. Yo conozco esa carita. Yo conozco esa carita, Arias de Sexo. Patético, de verdad. Bueno, señores, llegó la hora. No tenemos saludos, ya se acabó el tiempo. Yo tengo saludos. Ajá. Para Enrique Pineda, hasta las cumbres, de parte de Rosemary, un beso para ti. Ajá. Para Edrian, el hijo de nuestro querido Adriancito, que mañana cumpleaños, que Dios te bendiga, chiquitín hermoso, te queremos muchísimo. Para mi tía Ivonne, mi tía Betty, mi tío Héctor, a Homero, a mi mamá, a Max, a Rodrigo y a todos que nos están viendo desde México. De oye, los quiero y los extraño. Quiero que sepan que no solamente en la Caja de Ahorros pasó lo del bono y todo lo demás. Los funcionarios de la lotería se quedaron esperando los bonos de Vale Panamá de $90 que dieron el año pasado, este año, donde se aumentaron las utilidades, dieron 60. Y este año, pues qué decepción, dice, cuando este año subieron las utilidades. Oye, beso para el niño. Lamentable. De las uñas rojas. ¿El niño de las uñas rojas? Sí. Pero es que no te importa. Hoy es jueves y es el último jueves. Sí, pero ¿con qué micrófono vas a hablar? Con el de ella. Mañana, señores, antes de despedirnos, Fundación del Chau Parque a todos. Nacional Camino de Cruces y la inauguración de la Academia Panameña de la Lengua. Señor, vamos acá adelante, vamos acá adelante. Recuerden que el próximo sábado 31 de diciembre, a partir de las 10 de la noche, tenemos programa especial de fin de año. Vamos a recibir el año junto. Aquí está nuestro sobrino Kevin. Así que ya usted lo sabe, no se lo puede perder. Pati, vente por acá. No se lo pueden perder. Los esperamos el próximo sábado. Oye, espérate, si no nos vemos el próximo. Un beso. Los amo, que Dios me los bendiga. Nos vamos a ver. Son una bendición, los amo con todo el corazón. Ya no quitamos.